Bueno, lo tenemos ahí, ahora ¿en sí? ¿En serio? ¿Lo podemos recibir? ¿O todavía no? ¡Subí! ¡Subí la música! ¡Subí la música, papá! Saludos clásicos, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Todo bien! ¡Tomando mate! Es como un cargador de energía. No hagas esos amagues. Es un cargador de energía que los compañeros me tiran cuando yo vengo de repente un problema. No, usted como todo también, el mundo. Otra vez, ¿no? ¿Eh? Usted también está con... Se carga con el saludo de todos los compañeros. Sí, me cargo con el saludo energético. Es todo tai chi. Hace mucho. Lucía, le voy a decir que hoy está, pero yo no sé, realmente me... Opa. ¿Qué es lo diferente? ¿Tiene algo diferente? Opa. Un poquito de corte de pelo. ¡Ah, qué lindo le quedó! El cortecito de pelo, la ropa. Hoy saldría con usted. Oh. ¿Hoy? Hoy. No, bueno, pero no. Yo no soy chica de un solo día. Si no. Que sale conmigo, quiere salir todos los días, no solo. No, bueno, pero hoy como podríamos comenzar. Bueno. Bueno, ¿sigue con la cinta propuesta en la patilla? Y no aparece el canje. No. ¿Nos llama Estela? Estela se está escondida bajo un bargueño. No, ¿cómo va a decir? No, ¿qué dice? Está así, Estela, mirá. Cuando paso por la casa, apaga la luz y cierra la presión. No. ¿Se entiende? Pero capaz que debería ser más directo con Estela. Capaz que sí. Estela. Quiero salir contigo. No, pero me acabo de invitar a salir a mí. No es por eso. Así es cierto, perdón. Sí. Es un poco de criterio. Bueno, el corte. Podemos salir los tres también. Se ve desde otra óptica. Pero, Monte, usted canjea su compañía por un... Por lo que sea. ¿Algo? Por lo que... Yo no tengo nada para ofrecerle. ¿Eh? No, es así. Ustedes... Es toda una broma. Ustedes saben que yo soy como Graciela Bianchi. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuquista. Monte. Bien metida. Buen chiste político. Después te lo explico. Alerta naranja. Josema jugó un solo 45. Volvió a salir sentido. Ay, no te lo puedo. No pegamos, Monte. No pegamos zoom. ¿Qué problema tenemos con los defensa, vos? Ay, tata. Ah. ¿Qué problema? Estamos engualichados. Hay que llevar al Indio Olivera y al Hugo de León. Yo estoy para jugar, pero no me gusta estar allá concentrado. A mí me gusta salir de noche. Llevemos a Lugano de nuevo. A Lugano tampoco está. Lugano ya está en la parte comercial y todo eso. Yo lo que veo que nos va quedando es el Coco, la verdad. Bueno, Coco multifacético. Es verdad que Coco es enganche. Pero ¿te animás a dar una mano? ¿Cómo? En lo que sea doy una mano. Bien. Yo lo único que no te veo en defensa, Coco, es cuando tiran el tiro libre y los otros en la barrera. Le claro, pasan todo. Ahí tenemos un paréntesis que está complicado. Por ejemplo, así. Le pasa entre las piernas, claro, ¿no? Y le pasa una pelota a playa por la ahí. Tiene que... Dos. Uno arriba del otro. Pero... ¿No podemos juntarlos un poquito? Claro. Hacé un poco un esfuerzo, Coco. Claro. ¡Pobrecito! O una cortinita. Pero así parece que te van a ir al baño. Bueno, igual. Pero no mejor, lo tires todavía mejor, que voy al baño y vuelvo, mejor. No. Ah, para los penales. Olvídate, yo te tiro el penal, el penal Coco, de tu vida. Te Coco, tiro. ¿Viste ese cuerpo a cuerpo que están, cómo es que se dice, comiendo oreja? Me lo imagino, o sea, lo saca del partido. Yo le canto. Le canta, le habla, le recita, le habla de la lluvia a caer. Claro. Imagínate, Coco, y aparte, no, pero muchos me preguntan a mí también, ¿cómo para sacarme? Dale, voy, me van tirando cosas, me van tirando fruta, porque te quiero así, vos, desayuno. ¿A usted lo sacaban muy tiran seguido, cosas? Monte? ¿Lo sacaban, le comían la oreja? No, me sacaban directamente del partido. No, me sacaban tarjeta a usted. Gracias. Frutillita llegó agua, te descarga. Está purificada. Hacemos, purificamos você, se pone un vaso de agua en la casa. Le toma la agua y se le va y todo. Todo el costo que tiene en el cuerpo. ¿El costo? El costo. Ah, perdón. Ah, ahora sí me siento una de la iglesia esa que no. Bueno, siempre metiéndose con alguien hay que pelearse. No, esas iglesias que... Bueno, el medallero celeste sigue creciendo, como hoy decía Nadia. Qué bien Uruguay en los Juegos Odesur. ¿Te das cuenta vos? Los Juegos Odesur, 2 oros más, ayer con Cetraro y Kluivert como protagonistas. ¿Se dan cuenta? Bruno Cetraro y Felipe Kluivert
Ganaron el doble par ligero. También tuvimos el oro, el cuádruple par, que son las diferentes formas del remo. Después yo les explico. La plata, en cuarto sin timonel. Cuatro sin timonel. Y el doble par ligero femenino también hemos ganado. Así que un aplauso para nuestros deportistas. ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¿Y cómo no? Ya. Pero ¿y cómo no vamos a creer? Vamos a remar bien nosotros. Siempre decimos, vivimos remando. El uruguayo es especialista en el remo. Si no, no llegaríamos ni a la mitad del mes si no supiéramos remar. Pero escúchame, hasta los que se dedican a ayudar con problemas de adicción son de remar. ¿Vieron la cantidad de premios que está logrando Uruguay con el remo Uruguay, no? Sí. Por ejemplo, el Mundial de Remo, ¿se acuerdan? Sí. El Mundial, los Juegos Ode Sur. Y el Oscar de Dresler, que clavaba el remo. Bueno, tendríamos que empezar a darle más bola a este tipo de deporte. ¿Qué le parece a ustedes? Sí, obvio, Monte. No solo fútbol y fútbol, ¿eh? Hacernos saber dónde están las canchas, ir a ver un cuadro, hacerse hincha de un cuadro. ¿Pero cómo las canchas? Saber cómo forman, saber quién juega atrás y adelante, si Kluivert o el otro... Ese trago. ¿Eh? Está confundiendo deporte, Monte. No, pero digo, uno va atrás y otro va adelante. Si es sí. una. Van sí, en sí, la, sí, pero ¿en qué cancha? No van en ¿cómo canoa. Cancha? No van en canoa. ¿En qué van? ¿En sí, bote? Sí, sí. En lo que venga. Bueno, yo qué sé. Y después también tener cantos, para, porque todo deporte tiene. ¿Cómo sería un cántico barra brava de? No importa en qué río juguemos. O qué río rememos. Me encanta. O por ejemplo. Hay una canción de aliento que también es clavo mi remo en el río y ahí se hunden todos los... venimos desde aquel río de la cabeza eso a la prefectura lo leí que vamos a salir campeón el río vamos a remar no somos como los que hacen kayak. Está buena. Está buena. Voy a ir. Es motivadora. Sí. Además tenés que alquilarte un yate para ir al costado. Claro, obvio. Cantando, ¿no? Ah, ¿usted va en yate, usted? Sí. Yo no tengo yate, ¿sabes? ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ah, pensé que tenía. No. ¿Qué tiene el crucero? Debe tener crucero, un poquito más grande. No. ¿No le gusta el mar? Me gusta el mar, pero no. Teníamos... Con el yate pagas muchos gastos comunes. Ah. ¿Sí? Cuando está estacionado. Y si tenerlo en el puerto es caro. En el puerto tenerlo. ¿Sabés lo que te cobran? Claro, en Callao. ¿Lo tenía? ¿En qué puerto lo tenía? ¿En Punta del Este? Mire si habla. Puerto de Punta del Este. ¿Vale? Claro. Al costado del, donde está el de... Las amarras son caras. ¿Viste el yate de Scarpa? Sí, se acuerda. Al costado del Estalmí. Que un día se lo rayé, no sabes, el grito, puso el grito en el pero cielo. Pero usted salía, hacía fiestas así en el sí, chat. Sí, hacía fiestas, pero muy poco, cada tanto. Uh-huh. Ponele 3 días por semana, entonces no me... Claro. Bueno, se va Salinas, chiquilín. Qué noticia, vos. Sorpresa. Ayer me costó dormir, Se va... El ministro mejor conceptuado. El mejor ministro conceptuado se va Salinas, se iría en marzo. Y Cabildo Abierto busca sucesor. Coco, ¿vos te animás a dar una mano en...? El Coco lo ponían en todo. Pero no tengo problema. Dale. Después del córner. Después del córner te vas para el ministerio. Claro. Bueno, Salinas dijo, estos 3 años han sido como 9 años de mi vida. Porque, claro, como por la responsabilidad, ¿viste? A mí me pasa también con este trabajo. ¿En serio, Monte? Yo envejecí mucho acá. ¿Claro que estar 20 minutos diciendo cansada todos los días? ¿Piensa renunciar, Monte? No. No. Estoy agarrado así, acá. Como una garrapata. Me vas a tener que sacar con abogado, ¿sí? Ahora. Sí. No, ahora, sorprendió la noticia, Monte, porque hasta hace una semana estaba como candidato para la OPS. Sí. Y le fue bárbaro ya en las elecciones de la OPS. No le fue bien, pero era previsible también. Bueno, dijo que hablará con el presidente de la calle Pou para decirle la decisión, pero ya la sabe todo el mundo, Salina, ahora cuando hable con él, ya. De manera consensuada y sin fisuras lo van a hacer para salir una salida prolija, ¿no? Y ya tienen sus... Y Manini dijo, por su parte, que hay que respetar su decisión. Sí, sí. Está bien, muy bien. Hay que ver qué pasa con el ministerio, porque es un ministerio que le pertenece a Cabildo Abierto y hay que respetar el tema de la cuota. Por supuesto. Y ya tenemos pensado
El sucesor o la sucesora. Sucesora, ¿no? Que va a ser precisamente Irene Moreira. Ah. Que todos sabemos que ya tiene un ministerio. Y por eso mismo le doy otro ministerio. ¿Cómo? Para que no le quede tiempo de ir a tocar el piano a casa. Se terminó para Elisa. Bueno, señores, qué raro, a la amiga Graciela en noticias. Dime que me gusta. Oba. Ah, sí, mira, dime que me gusta. Ah, sí, mira, dime que me gusta. Mentime. Bianchi dijo, Luis pecó de exceso de confianza. No. Con el caso Astesiano. Mucha confianza. Monte, disculpe, se le despegó la cinta. Las cintas, pasan, los lentes quedan. Muchas gracias. No, yo lo cuido. Muchas gracias. La senadora Graciela Benza aseguró este martes que el presidente de la calle Pau cometió el error de ser extremadamente confiado con Astesiano. Luis es humano, dijo. Ya vos, no sabíamos. Luis es humano, no es un héroe. Entonces sí, pecó de exceso de confianza. No, y dijo que le mandó un WhatsApp. ¿A Luis? Claro. ¿Qué le dijo de WhatsApp? Eso, que era humano, no era un héroe y que contaba con ella, con su apoyo. Yo pensé que era héroe. El presidente es un héroe, ¿cómo no va a ser un héroe? Esta señora saca toda la gracia de las cosas. Bueno, así que erró, porque es humano, lógicamente. Y ahí Bianchi se calentó también. ¿Pero ¿no? por qué? Y porque sí, por todas las críticas que recibe el presidente. ¡Perdón! ¡Perdón! Fue un error. Y por supuesto que Luis tiene que cometer errores por su historia. Porque Luis es errorista. ¡Excelente! Ay, bueno, a las 4 de la mañana está escrito eso. Llegué como pude. Errores, R, después se los mando para... En la web del canal salen todas las explicaciones. En la bio. Bueno, extraen 62 cucharas del vientre de un hombre. ¡Ay, no! ¿Cuchara? 62 cucharas, vos. ¡Ay, qué horror! Sí, Big High. ¿Quién? Big High. Lindo el nombre para Big High. ¡Hijay, a tomar la leche, hijay! No, en este caso a tomar la cuchara, ¿no? Fue hospitalizado un hombre de 32 años de la aldea de Bhopada, India. No estuvimos, ¿no? Con Bhopada no estuvimos. No, empapada estuvimos. Empapada. Claro. Son muy, muy similares. Hay ciudades que son muy similares, suenan como otras. Hay que... Sí, sí, porque claro, ese es India. Ahí están todos los hindúes, ¿no? Claro. Los bueno, hindúes. Fue hospitalizado luego de experimentar fuertes dolores estomacales. Cuando los médicos lo examinaron mediante rayos X, comprobaron que el individuo llevaba dentro una verdadera colección de cucharas. Claro. Y un bazar tenía dentro. ¡Qué error! Y claro, con tanta cuchara se le revolvía el estómago. ¡Excelente! ¡Excelente! Ay, yo tengo miedo que esto le pase a mi suegra. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque como a ella le gusta meter cuchara en todo. ¡Excelente! Bueno, la familia del hombre dijo que lo había advertido varias veces. ¿Ah, sí? Embargo. Claro, le decía, no trague la cuchara, no trague la cuchara. ¿Y él? Pero el tipo no hizo caso. ¿Ve? Parecía que no escuchara. ¡Que viva la vida! ¡Que viva el amor! ¡Que viva desayunos informales y la buena onda para todos ustedes! ¡Nos vemos mañana! Si Dios quiere, el 7 de octubre. El 7 de octubre, este viernes, estoy en Colonia, Suiza, en el Gran Cine Helvético. Vayan y nos vamos a divertir mucho. Mañana voy a estar en Armenia, en el local de comidas armenia, que ya vamos a meter tercera función porque está todo liquidado. El 29 vamos a estar en el Teatro Cantegril de Punta del Este. El sábado y el domingo, este voy a estar en Salto y Paysandú. Junto a Maxi, Germán Medina y Pachela y Diego. Todos vamos a ir. ¡Ay, qué patota! Allá. Invadir allá. Sí, señor. Así que apróntense, chicas. Con Jimena la cocina.